Hola chicos y chicas, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy traigo este precioso trabajito. Se trata de este marca páginas súper súper sencillito de tejer y con muy poquito material, con unos accesorios preciosos que le vamos a poner como detalle final. Quédate conmigo y vamos a tejer este trabajito en un momentito, súper rápido. Los materiales que vamos a estar necesitando será este hilito que yo voy a trabajar en un color verde, mi agujita número 3.5 que me recomienda el fabricante para este hilito, y también voy a estar utilizando, vean, son unas perlitas que tengo de color marrón y también estos tres como botoncitos de madera que tienen agujerito por dentro, ven, esto será para el acabado final para darle un detalle a nuestro marcador de página. Eso ustedes lo pueden personalizar con lo que tengan a mano o lo que tengan en casa para ponerle. Esto ya es opcional. Bien, vamos a comenzar realizando nuestro nudo corredizo, que es introducir la hebra más larga y tomamos y tiramos de aquí. Una vez que tengamos nuestro nudito, introducimos la aguja y ajustamos un poquito. A partir de aquí vamos a realizar 35 cadenitas, ¿vale? Esta cantidad de cadenas también dependerá de lo largo que quieras hacer tu marcador de páginas. Cuanto más cadenas hagas, más larguito te saldrá. Si quieres un poco más corto, claro, haces menos cadenitas. En este caso, yo voy a trabajar con 35 cadenas. Bien, tengo mis 35 cadenas y en centímetro me da 20 centímetros el largo total. Bien, a partir de aquí vamos a volver para atrás. Vamos a tomar lazada, vean aquí, me salto una cadenita y me paso en el siguiente. Voy a sacar una hebrita, ya tengo tres, me paso en el siguiente, tengo cuatro, me paso en el siguiente, tengo cinco y tomo el siguiente punto y completo seis en la aguja. Cuando tengo seis, voy a tomar esta hebra y voy a cerrar todo junto. Saco todo hasta el final. Aquí voy a cerrar con una cadenita. Vean, tenemos 6 y hemos cerrado juntos. Ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a comenzar aquí dentro del pétalo, digamos dentro del medio. Aquí mismo introducimos aguja. Tenemos uno en la aguja. Aquí tomamos hebra. Tenemos dos, entramos en esta primera hebra que tenemos aquí, vean, en el siguiente y sacamos, tenemos tres, en este espacio que une la hebra al pétalo, aquí tenemos cuatro y luego vamos a tomar dos cadenas de abajo, aquí tenemos cinco, la siguiente cadena y aquí completamos seis en la aguja. Tomamos esta hebra y cerramos todo junto. Cuando ya tenemos todo junto, hacemos una cadena y terminamos de cerrar el punto. Y otra vez comenzamos haciendo lo mismo. Vamos a ir repitiendo lo mismo hasta terminar todas nuestras cadenitas que hemos tejido. Volvemos a entrar en el primero, que es aquí, en este huequito. Sacamos, ya tenemos dos. El siguiente es esta primera hebra que tenemos aquí. Entramos dentro de esta hebra, ¿ven? Aquí ya tenemos tres. El siguiente es esta hebra que une el pétalo. Aquí ya tenemos cuatro. En la siguiente cadena de abajo tenemos cinco. En la próxima aquí completamos seis. Y aquí cerramos todo junto. Cuando cerramos todo, cerramos con una cadenita para terminar el punto. En cada una que vamos cerrando, vamos tomando dos cadenas, ¿ven? Dos cadenitas de la hebra, o sea, de todas nuestras cadenas que hemos tejido, en cada pétalo vamos sumando dos cadenitas. Ahora otra vez, entramos en el huequito de aquí y hacemos el segundo, tenemos ya dos. En esta hebrita sacamos uno y tenemos tres. Aquí en este espacio que une, aquí tenemos cuatro y luego tomamos dos cadenas de nuestra tira de cadenas. Aquí completamos 5 y en el siguiente hacemos el sexto y una vez que tenemos 6 en la hebra cerramos todo junto y completamos de cerrar haciendo una cadenita.
Es muy sencillito y miren cómo se va creando para nuestros pétalos. Bien, vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta terminar de tejer las cadenitas que hemos preparado. De esta forma estoy llegando al final de las cadenas, vean, tengo exactamente 6 hebras en mi aguja y termino mis cadenitas. Voy a cerrar este último punto, termino de cerrar con una cadena, vean, y ya tenemos completas las cadenitas que habíamos preparado. En total me salieron 18 motivos por la cantidad de cadenas que había preparado. Ahora vamos a levantar una cadenita aquí mismo. Y vamos a girar nuestro tejido, giramos y vamos a hacer un punto bajo aquí en el primer huequito que tenemos, vean, del primer pétalo, este primer espacio, hacemos un punto bajo, aquí tenemos la unión, el segundo espacio, hacemos otro punto bajo, ¿ven? Tenemos dos puntos bajos y este hueco que tenemos aquí, después de cada pétalo, vean que nos forma un huequito aquí. En todas, cada una de ellas tienen un espacio donde habíamos cerrado con la cadena cada motivo. Entonces, ahora de aquí saltamos en este primer huequito y vamos a hacer dos puntos bajos juntos en el mismo espacio. ¿Ven? Nos pasamos en el siguiente espacio, que es aquí, y hacemos dos puntos bajos dentro del mismo espacio. De aquí ya saltamos en el siguiente y hacemos dos puntos bajos. Y así en toda esta vuelta vamos a estar trabajando estos huequitos que quedan de cada motivo haciendo dos puntos bajos. Con los dos puntos bajos que estamos haciendo en cada espacio se termina de crear nuestro pétalo. Ahora ya se ve más definido, ¿ven? De ambos lados y queda precioso este trabajito, como ven, y súper facilito de tejer. Se puede tejer muchísimo en un momento porque no lleva mucho tiempo y tampoco lleva mucho material. Es súper práctico este trabajo y lo puedes hacer para regalar, para vender, para incrementar tus ingresos. Estos son accesorios que utilizamos mucho, y más la gente que lee, pues le es muy útil para ir marcando sus páginas, y son cositas que se puede tejer en un momento y lo puedes hacer con restitos de hilo. Sale muy bien estos trabajitos porque no gastamos mucho material y lo puedes ir personalizando como a ti más te guste, poniéndoles algunos accesorios para dejarlo más presentable y mucho más bonito. Bien, aquí para finalizar vamos a entrar en este primer punto, vean, este primer puntito que teníamos al comienzo, y vamos a hacer un punto deslizado. Deslizamos, vamos a hacer una cadenita aquí y esta hebrita ya lo podemos cortar. Siempre dejamos un poquito largo la hebrita para que podamos luego con la aguja lanera terminar de meter por dentro y así perder esta puntita. Bien, ahora vamos a preparar una pequeña borla que es para decorar nuestro trabajito. Para ellos voy a usar esta cajita que tengo de accesorios y voy a dar 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltitas.
aquí voy a tomar una hebra corta y voy a introducir por debajo y voy a hacer un nudito justo aquí en medio. Aquí, y voy a hacer un nudo que voy a reforzar. Voy a colocarlo más en el medio, aquí en el medio, y voy a reforzar este nudo. Bien, una vez que ya tenemos el nudo aquí reforzado, vamos a cortar este hilito aquí, en el otro extremo, por debajo. Bien, ya tenemos aquí esto preparado. Y voy a dejar una de las hebras con el que hice el nudo, el más largo, voy a dejar aquí. Bien, una vez que ya tenemos de esta forma, vamos a tomar otra hebrita y lo vamos a introducir por debajo, ¿vale? Más o menos a esta altura, y vamos a dar un par de vueltitas. Vean, aquí vamos a hacer otro par de nuditos. Tomamos nuestra hebra y hacemos un nudito y un segundo nudo para reforzar. Vean. Esto lo mandamos para abajo. Aquí. Que todo esté bien. Y vamos a cortar que esté todo igual. Bien, esta misma hebra larga que dejé aquí, yo puse mi aguja lanera, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es introducir mi perlita. Una, dos, tres, cuatro. Esto lo voy a pasar por la aguja y por el hilito. Lo siguiente que coloco es mi botoncito de madera y lo voy a introducir hasta donde tengo mi borla, aquí, que me quede aquí al final. Ahora voy a poner cuatro perlitas más y un botoncito de madera más y ya tendré hecho mi cordoncito. Este restito de aquí lo volvemos a enhebrar a nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer es colocar en este medio, ven, este huequito que tenemos justo en el centro, lo introducimos por aquí, para que aquí mismo en el centro nos quede colgado nuestra borla, ven, aquí. Vamos a hacer un nudito con nuestra propia aguja, aquí introducimos y de esta forma realizamos un nudo aquí. Ajustamos el nudo y esto vamos a ir perdiendo nuestro hilito dentro de nuestro tejido, como todas las puntas que quedan del tejido. Este también vamos a hacer lo mismo, que quede también por dentro. Este es el resto de la punta del inicio de nuestro trabajo, que todavía no lo he perdido por dentro. Voy a bajar por aquí. Volvemos a introducir por dentro. Y ya lo podremos cortar por aquí. Saco una vez más. Y voy a pasar del otro lado, aquí. Y ya tenemos terminado el trabajito del día de hoy. Ven qué bonito. Aquí tengo tres medidas. Este es un poquito más largo para un libro más grande, por supuesto. Y de acuerdo al libro que vayas a leer o para el libro que vayas a regalar este trabajito, un poquito más largo, un poquito más corto. Eso ya depende de lo que quieras conseguir. Como les digo, para ser más largo o más corto depende de la cantidad de cadena que hagamos al comienzo, no tiene ningún secreto. Trabajito terminado, chicos, como ven ha sido súper fácil, lo hacemos en un momento muy rápido y ya está hecho nuestro trabajito. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó el video, dale like y compártelo en las redes sociales para que puedan ver mucho más crocheteros nuestro trabajito y así lo puedan realizar.